yo creo que de eso también se trata la iglesia, ¿no? A veces quizás nos acostumbramos a la rutina de ir al templo, pero la iglesia somos el pueblo. Bienvenidos a este ICZ Podcast, el espacio donde hablamos de todos estos temas que nos competen a los músicos cristianos. Esta temporada la hemos denominado Equipos de Alabanza en Tiempos de Cuarentena. Y bueno, hoy tendremos un invitado especial también. Les está hablando Andrés de la O desde Barranquilla, Colombia. Y en la mesa de trabajo está Alexei Ocio desde Querétaro, México, y Gerardo Mesa desde Chaco, Argentina. Bienvenidos. El episodio de hoy se llama Stranger Things. Así que yo pido perdón primero a los que nos siguen desde Estados Unidos por mi, wow, por mi inglés. Okay, okay. Sí, sí, en la parte caribe de la costa colombiana, bueno, le diríamos algo así como vainas raras. Esa sería como la traducción vainas raras. Así que, bueno, tiempos extraños, ¿no? Okay. Cosas extrañas. Stranger Things. Queremos hablar del cambio, queremos hablar de las cosas que, cómo nos llegó, cómo recibimos este tiempo de pandemia. Sabemos que es un tiempo muy difícil para muchas personas, obviamente. Nosotros tenemos un compañero muy querido ahí, nuestro amado Edwin, que pasó por una situación de salud que tiene que ver con el virus, y sabemos que mucha gente que también conoce a alguien o tuvo algún familiar, y nos ha afectado en ese sentido, pero también ha afectado otras áreas de nuestra vida, incluyendo también nuestra tarea ministerial. ¿Cómo afrontamos estos cambios que trajo la pandemia a nivel general, a nivel personal, a nivel ministerial? Entonces, Andrés, quiero escucharte, queremos escucharte. ¿Cómo viviste este tiempo? ¿Qué pensás vos del cambio y cómo te cambió esta pandemia, este confinamiento, todo lo que venías haciendo y todo lo que venís trabajando? Sí, súper. Bueno, yo digo que hay cambios que llevan tiempo, pero hay cambios que son repentinos. Y este fue un cambio que fue repentino de un día para otro. De hecho, recuerdo, al menos con las escuelas, bueno, soy coordinador ministerial en Instituto Canción en Barranquilla. Y con las escuelas, un sábado tuvimos clases normales. Al siguiente sábado ya digamos que estaba el miedo del coronavirus, el contagio y todo esto. Entonces pudimos tener clases presenciales, pero nos tocó comprar desinfectante, alcohol, y estábamos en las puertas de los salones echándole alcohol a todo el mundo en las manos, con desinfectante, desinfectando los pianos, y tratando de darle un sentido de seguridad a las personas, a los estudiantes que llegaban ahí. Pero al siguiente fin de semana quizás creíamos que íbamos a estar así durante un buen tiempo y compramos bastante desinfectante, pero no, resulta que al siguiente fin de semana dicen, bueno, ya no hay clases presenciales, ahora tienen que mudarse a este asunto virtual. Y nos cogió bastante desprevenidos, creo que nadie estaba preparado para esto. Sin embargo, tuvimos que empezar nuestras clases así, de esta manera, probando qué herramienta nos sirve más, cuál herramienta no es tan útil para hacer esto. Y es una nueva normalidad a la que estamos, yo digo que todavía nos estamos acostumbrando. Todavía no hemos aprendido cómo manejarla a la perfección, pero ya no estamos como estábamos al principio. El cuento es que sí fue un cambio muy chocante porque fue de un día para otro. O sea, hoy tuvimos clases, el siguiente fin de semana ya no podemos reunirnos presencialmente. Eso en cuanto a mi labor en Instituto Canción, con la iglesia. Sí, no, y esto que decís de Instituto Canción, perdón que te interrumpí, pero tenemos escuelas alrededor del mundo, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, inclusive hay escuelas en África. Y eso también nos permite ver, ¿no? Conocer qué está sucediendo en cada lugar. Y en todos lugares, fíjate que en todos lugares, aún en las escuelas de Estados Unidos, que obviamente que hay un acceso más fácil a la tecnología, que por ejemplo en África es mucho más desafiante, ¿no? Pensar en hacer algo online. Entonces, uh-huh. Nos ha agarrado en distintos contextos, pero con el mismo este condimento que hablabas de lo inesperado, ¿no? De tener que cambiar toda la rutina a directamente hacer todas las cosas de una manera diferente. Y ibas a contar de la iglesia también, perdón que te interrumpí.
Sí, no, con respecto a la iglesia iba a decir que pasó exactamente igual. Un día estábamos reuniendo, bueno, mi iglesia aquí en Barranquilla tiene 5 reuniones. Nos pudimos reunir un domingo, las 5 reuniones. Al siguiente domingo, el gobierno lanzó una restricción. Ya no pueden haber más de 500 personas en un solo recinto. Entonces la iglesia dijo, bueno, somos una iglesia que el auditorio es de 800 personas, listo, saquemos 300 sillas y vamos a hacer no 5 reuniones, sino 7 reuniones. Entonces tuvimos un domingo con 7 reuniones, pero al siguiente domingo el gobierno dice, Wow. bueno, ya no pueden haber reuniones de más de 50 personas. Ahí fue cuando la iglesia se mudó de manera virtual. Ese domingo todavía pudimos reunirnos allá, los músicos, los pastores, tocamos, se hizo la transmisión en vivo, pero al siguiente domingo ya dijeron, bueno, ya la gente no puede salir de sus hogares, a menos que tengan un permiso especial, o tengan, trabajen para determinadas áreas que sí todavía pueden salir algunos trabajadores, y ya no pudimos salir de nuestras casas, entonces ya todo cambió. En ese momento todo cambió y ya las cosas no se pudieron hacer de la misma manera. Tuvimos que empezar a reacomodarnos. Creo que hasta ahora la iglesia todavía está dando pasos, digamos, a ciegas. Contaba, creo que en el primer podcast, que hace poco hicimos la grabación de cuatro reuniones. Es decir, la iglesia se está preparando al menos para seguir por un mes más. De esta forma, y no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Entonces, esos son los cambios que han ocurrido, y digamos también el hecho de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 2 meses. Esas son como las cosas que más han chocado fuertemente. Sí, nosotros acá también en México hemos vivido una situación particular. Cada gobierno está tomando medidas quizás más extremas que otros y nos tocó el cambio repentino. Sinceramente, creo que todos hemos percibido esto como, no, aquí no va a pasar, eso está en China. Pero cuando llegó, el asunto nos golpeó. La manera de ministrar tuvo que modificarse, la manera de enseñar tuvo que modificarse, la manera de relacionarnos ha cambiado. Definitivamente, como dice el título de nuestro podcast de hoy, Stranger Things, cosas raras, nos tuvimos que encontrar en un capítulo así de una serie apocalíptica, decir, bueno, no puedo salir, tengo que usar cubreboca, tengo que bañarme en gel, y resulta que ahora no puedo entrar a estos lugares, o cerraron lugares, uno pasa por la calle y ve muchos negocios cerrados. Y es un poco fuerte el choque y creo que da oportunidades para poder aprovechar el tiempo y lo que platicábamos en el podcast anterior, que si no lo escuchaste, escúchalo. Pero también nos enfrenta a situaciones que no estábamos preparados. Yo conozco amigos pastores que literalmente me decían, yo no llamo, yo no uso WhatsApp, yo soy persona a persona, yo voy a la casa de la Es gente y cierto. estoy ahí y comparto 3 horas, eso es lo mío. Y hoy en día esas personas, esos amigos y pastores han tenido que modificarse y reaprender cosas, soltar aquellas que no se pueden ya ejecutar. Y también en la parte musical, personas que no tenían tal vez la disciplina de decir, bueno, va a salir y en vivo pues no pasa nada, pero ahora se escucha todo porque te están grabando y tienes que grabarlo 2, 3, 4 veces. Entonces es una manera diferente de hacer las cosas para lograr el mismo objetivo. Incluso yo he visto varias enseñanzas y lives o frases que salen en las redes donde se acentúa el hecho de que, ok, la iglesia la entendemos ahora que no era el edificio, no eran las sillas, no era el sonido increíble. La iglesia siempre fuimos nosotros y volcar a ver cómo acentuar el trabajo y darle la importancia y la cercanía a las personas. Entonces, definitivamente esto ha sido un giro que obviamente estaba en consideración, Dios tiene todo en sus manos, pero que a nosotros no nos encontró preparados. Estoy seguro que la gran mayoría no estuvimos preparados para este cambio, pero que está sacando cosas buenas. Entonces, yo pienso en nuestra experiencia que así fue. Cierro con esto en canción. De una semana a la otra tuvimos que volcar toda una plataforma, subir clases y ver esas competencias docentes con compañeros de decirles, no, no, mira, la clase virtual se trata de esto, no es una conferencia en Zoom. Y a veces pensamos que es eso. Una clase virtual, una clase online, tiene más cosas que tenerse en cuenta que solamente hacer una videollamada. Entonces, hasta nos ha permitido crecer y reaprender en áreas que creíamos que ya las teníamos dominadas. Eso en mi experiencia, amigo.
Y hay una resistencia al cambio. Es algo que vos lo mencionabas también, Andrés. A mí me pasa que nosotros con Cintia estamos pastoreando una comunidad aquí en Resistencia, Chaco. Y nosotros teníamos la costumbre, ¿no?, de todos los miércoles reunirnos en un círculo, abrir la Biblia y escucharnos y dialogar. Y disfrutábamos mucho ese tiempo porque compartíamos. Y claro, hoy lo estamos haciendo, intentando hacerlo de la misma manera a través de la cámara, ¿no? Pero resulta que no todos tenían la aplicación. Para algunos era la primera vez, para otros era una experiencia nueva, algunos que no tenían micrófono, otros que en el teléfono no tenían espacio para descargarse la app. Ir buscando esa manera de estar todos. Y muchas veces esos miércoles nosotros no estábamos todos los que generalmente estábamos, ¿no? Y una de las cosas que hablamos la última vez es enviemos un mensaje. Porque claro, como estamos en las casas, no podemos ir y golpear la puerta. No sabemos cómo cada uno está viviendo este tiempo. Entonces nos pusimos de acuerdo de aquellos que no veíamos hace una o dos semanas, escribirle, ¿cómo estás? Y yo creo que de eso también se trata la iglesia, ¿no? A veces quizás nos acostumbramos a la rutina de ir al templo, pero la iglesia somos el pueblo. Como Andrés decía en un episodio anterior, la iglesia tiene que ver con Dios en medio de su pueblo. Entonces creo que también es un tiempo para la iglesia para repensar qué somos, ¿no? Entender que somos las personas y realmente, a pesar de que no nos podemos ver, no perder esa cercanía, no perder ese contacto. Así que creo que es muy desafiante en ese sentido. Miren, ustedes saben que a través de Instagram estamos en las historias de la cuenta de Instituto Canción, la cuenta global, Instituto Canción en Instagram. Estamos haciendo preguntas y queremos que participes, queremos que te acostumbres a ir a Instagram para contarnos y que podamos escucharte en los episodios. Así que le preguntamos a las personas qué extrañan más en este tiempo de los servicios de su iglesia. Así que vamos a escuchar lo que tienen para decirnos. Danzar. Adorar a papá Dios con la alabanza. La impartición de mi pastora. La comunión con todos los hermanos. Cantar, interceder juntos y saludarlos a todos con una sonrisa. El ambiente que se formaba al momento de la oración. El equipo de alabanza. Adorar, alabar y escuchar la palabra. Cantar a una sola voz con la congregación. La comunión con mis hermanos. Yo empecé este año y extraño no poder conocer a todos personalmente. La iglesia, las amigas y estar sirviendo. Ver a la idónea danzar. Llegar a ensayar, compartir con los hermanos, las alabanzas, mientras saltamos, lloramos, reímos. Adorar a papá Dios con la alabanza. Qué interesante lo que escuchamos de las personas que están ahí, luchando con cambios en su iglesia, en su equipo de alabanza. Me llamó la atención algunas que tenían que ver con que extrañaban la palabra de su pastor o de su pastora. Y intento imaginar de que tal vez les costó, ¿no?, en esa iglesia que directamente las reuniones pudieran seguir de forma virtual. Creo que ese también es un desafío que hablamos en episodios anteriores. No sé qué les llamó la atención a ustedes, compañeros, de lo que escucharon. Creo que definitivamente ahí, si me permites, vamos a ver que la gente empieza a ver lo más valioso para sí, lo que agregaba valor a sus vidas, y van a extrañar definitivamente eso. Obviamente los músicos encontramos un espacio donde nos sentimos cómodos al ministrar con otros, y si no estamos ejerciendo esa función, podemos sentir como rayos, mi ministerio, ¿dónde va a ir si ya no puedo hacer esto? Creo que es un desafío para los líderes también el poder ver esa necesidad, esa realidad, y poder tal vez como reenfocar que el servicio, el amor y la relación en la congregación pueden nutrirse de otras maneras. Andrés, ¿y a vos qué te llamó la atención de lo que escuchaste, de que las personas nos contaban por Instagram? Bueno, a mí me parece bastante interesante que extraña muchísimo el poder llegar a la iglesia, a un ensayo y encontrarse con las demás personas cara a cara, poder disfrutar de esos tiempos de compartir unos con otros. De pronto no solamente para ensayar, sino seguramente al final se quedaban hablando un rato a la puerta de la iglesia o algo así. Y bueno, yo pienso que
En el primer episodio hablamos de todas las herramientas a través de las cuales podemos mantener este contacto entre los miembros del Ministerio de Alabanza. Y es algo que no se debe perder. Si de pronto no se están reuniendo a ensayar o de pronto la iglesia no está utilizando a los músicos en este momento para hacer las transmisiones, qué sé yo, si pueden utilizar estas herramientas para reunirse, para tener un tiempo de compartir, para decir, bueno, aquí estamos, pongámonos a orar los unos por los otros, qué sé yo, mantener el contacto. Debemos procurar eso, mantener el contacto con las personas, que es lo más importante, pienso. Pues bueno, estamos terminando. Ha sido muy interesante ver que la iglesia está teniendo que enfrentar con algo llamado el cambio. Y para cerrar, pues bueno, agradecerles a cada uno de ustedes y dejarles una frase que la repite mucho alguien que amamos, Marcos Witt. Y la frase dice así: en la vida lo único constante que no va a cambiar es que las cosas van a cambiar. Así que animamos a cada uno a que puedan tomar la mejor actitud y aprovechar estos cambios para crecer. Hasta luego, nos vemos. Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast@institutocancion.com. Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.